Mi nombre es Arnulfo Torres, soy de San Martín Caballero y pertenezco a la cooperativa de Cacalotillo, soy el presidente de la sociedad. Los principios de la cooperativa es del 2005. Nos organizamos y formamos el grupo de la sociedad. Pues fue un trámite muy largo porque en el 2011 nos dieron la acta de posesión para poder regularizar todo en la cooperativa y el territorio que tomamos en ese lugar, que es un futuro para los que vienen atrás, ¿no? Nosotros luchamos para poderlo obtener para los jóvenes que vienen atrás, porque si esto se privatiza, nosotros ya no vamos a poder alcanzar a ir ni a pasear en esa playa, ¿no? Por eso nosotros lo hicimos de esta manera, formamos una cooperativa para poder tener libre todo el espacio, para que vaya la gente de nuestro pueblo a divertirse a la playa, ¿no? Por eso nosotros formamos una cooperativa de acuacultura y pesca. Y al mismo tiempo, pues, protegemos todas las áreas verdes, todos los animalitos que hay en ese lugar, todas las aves, protegemos. Por eso tenemos un grupo de guardabosques en esa sociedad. Protegemos el medio ambiente de ese lugar por parte de la Profepa. No somos invasores, como lo dice mucha gente. Pues. Ahora sí que estamos cuidando una propiedad federal que no es, es un patrimonio nacional, que es de todos. Tenemos libertad para ir a pasear, ir a conocer el lugar. El área del lugar son 109 hectáreas, pero nosotros tenemos 27 hectáreas donde estamos, o donde estamos es para vivir, para hacer un proyecto de ecoturismo. Son 27 hectáreas, dándole un lote de 20 metros cuadrados a cada uno de los compañeros. Somos 124 socios y ya nos habíamos ubicado en un lugar, ¿no? Todo eso. Estamos ahorita dentro de ese lugar. Entonces, pues, nosotros protegemos toda esa zona y cuidamos el medio ambiente, pues, del lugar, de la zona federal. Pues la cooperativa se fundó en el 2005. Pues sí, nos llevamos un proceso muy largo, ¿no?, de varios años, ir tramitando todos los legal. Y pues ya todo lo regularizamos, tenemos pago en Hacienda, tenemos todo, pues, legalmente. Carmona Moreno, secretario de la Sociedad Cooperativa de Acuacultura y Pesca Cacalotillo. Pues entramos el día 31 de enero en el predio de Cacalotillo. Pues en el grupo de la sociedad, pues nos constituimos y pues formamos el grupo de guardabosque.
para la vigilancia de la zona y nos agrupamos para apoyar a nuestros compañeros en las cabañas, para la construcción de todos nuestros compañeros. Y así fuimos construyendo lo que son 60 cabañas ahí en esa área ejidal que nos pertenece pues, a la comunidad de San Martín Caballero. Pues muchos recorridos, ¿no? Cuidando lo que es las tortugas, el cocodrilo, el manglar, palma real. Ya que ha habido mucha invasión, pues nos dimos la tarea de proteger esa zona. Tenemos credenciales de guardabosque, de Profepa, somos vigilante ambientalista. Pero hasta a partir de 2013, hicimos el aniversario, vivimos también grupos de jóvenes, visitas de muchos lugares, ¿no? Conociendo esa riqueza natural, el cual ha habido gentes que han querido explotar, que se dicen pasar a ser dueños de ese patrimonio nacional y en realidad nuestros padres pues compraron esas tierras en el ejido de Río Grande, el cual ahorita pues aún no se ha regularizado realmente lo que es la ejecución de una sentencia que existe en Río Grande. Pues ahorita nosotros estamos ahí en esa área, lo que es de la cooperativa Calotillo. En cuanto al desarrollo ecoturístico que tenemos ahí, dos proyectos, las viviendas, la población, para nuestros pueblos indígenas, para que puedan visitar la playa, disfrutar de la laguna, paseos en el mar, pues lo hicimos de manera en conjunto para que así podamos con nuestras familias visitar la playa Cacalotillos y son bienvenidos, estaremos para darle pues el servicio a nuestros compañeros, ya que hay playas que no puede uno ni pasear, cuando son playas privadas pues no podemos entrar porque nos cobran y cuando la familia es grande pues no hay dinero para poder pasear en esa zona, son muy elegantes, lujosos, pero muy caros la verdad. Sí, pues en lo que va de nuestra cooperativa, pues las personas que tenemos son mayoría de raza indígena y hablamos el chatino y pues estamos ubicados en el distrito de Juquila y si vamos a explotar para darle servicio a nuestras gentes indígenas, ya que hay otras formas de comunicarnos. En las playas privadas pues no podemos hablar, hay personas internacionales que tienen mucho dinero, pues gentes extranjeros que pues no tenemos comunicación con ellos porque no tenemos la capacidad de hablar otro lenguaje. Entonces estamos tratando de apoyar a nuestra gente y que nos apoyen para estar ahí en ese lugar, que es lugar nuestro, nuestro patrimonio para nuestras familias indígenas de aquí del estado de Oaxaca. Yo me iré por tus playas. Compañero, mi nombre es Francisca Canseco Carmona. Vamos a ver lo de desalojo de la cooperativa, ¿no? El día 11 entraron a desalojarnos. Desde la puerta estaban dos compañeros, fueron a hacer unas compras de tortillas para
almorzar para los guardabosques, que ahí tenemos una cocina comunitaria. Y ahí llegaron muchos policía, judicial, llegaron pues y se llevaron 7 compañeros. Y después se llevaron a los 7 compañeros, ya quedamos nosotros como mujeres, niños, ya pues nos decían de que nosotros saliéramos rápido, ¿no? Que ya nos querían vernos allí. Y ya de ahí pues queríamos recoger unas cosas, ya no nos dejaron dar recoger las cosas. Ya había varias compañeras que ya no sabían qué, ¿no? Y después nos salimos, ¿no? Ya no levantamos nada, todo lo que teníamos ahí, pues se lo llevaron todo, lo que es animales, todo. Se llevaron todo, pues así es que ya más tarde, pues bueno, ese rato yo corrí con el comité agrario, ¿no? A ver sobre el cacalotillo, ¿no? Cómo nos desalojaron. Ya más tarde, pues ya tuvimos comunicaciones y todo, ¿no? Ya más tarde regresamos a la playa, pues ya estaba destruido todo, las casas, las quemadas, que la encontramos quemada, ya no encontramos nada lo que teníamos ahí. Y ya estaban los dichos gente que decían que eran supuesto dueño del lugar, diciéndonos que ya era suficiente tiempo que estuvimos en el lugar, que ya ahí ellos iban a tomar el lugar y ahí ahí estuvieron destruyendo, creo que estuvieron no sé si 2 días, 3 días estuvieron ahí haciendo esas quemazones. Y ya de ahí pues hasta ahorita que no sabemos pues que no ahorita ni ellos lo están viviendo, nomás nos quitan el lugar donde estamos estábamos viviendo. En ese tiempo estábamos viviendo y ya cuando ellos entraron pues con unos amenazos de violaciones, de muchas cosas nos gritaron allí, ¿no? De que ya no nos querían ver allí y nosotros pues cómo poder decir de que no saliéramos, pues eran ellos venían con una condición a los gritos de violar, de golpear, hasta ellos mismos decían que ahí venían los maleantes, ¿no? Ahí fue donde nosotros pues tuvimos que retirarnos. Y ya más tarde cuando regresamos pues ya no encontramos nada, pues entonces pues tuvimos que salir ya, ver que salieran los compañeros, ¿no? Estuvieron detenidos como un día y una noche, pero estuvieron 2 días detenidos. Ya de que ellos salieron pues ya nosotros pues cada quien a ver dónde nos acomodábamos, porque como era el lugar donde estábamos viviendo. Yo siempre le he dicho a los compañeros que no se desesperen, que la playa la vamos a retomar de vuelta y vamos a estar como estábamos antes, y porque la playa es nuestra, pues. Ahorita nosotros no decimos ni sabemos cuándo la vamos a tomar, pero sí, vamos a recibir nuestra playa tal como estaba, y así pues no le ha pasado nada a la playa. Nosotros de todas maneras tenemos que tomarla con los compañeros, ahora sí bien organizado, ya no como estábamos antes, que antes vigilábamos por grupo, ahora sí nos vamos a presentar como el pueblo. Yeah.